muchachos, ya la limpié. No sé si se alcanza a ver aquí. Hay una A tallada. Aquí me figura como otra A. Una F. Y la B. Aquí tiene un tubito que se lo quitan y de ahí sale. Pero ahorita vamos a meter el vaso y vamos a tomar de ahí adentro. Vamos a comprobar a ver si es cierto. Ahí se alcanzan a ver unos grillos negros. ¿Qué pasó? No sé, se desmoronó una piedra, yo creo. ¿Cómo crees? Pero yo no me he movido. ¿Qué hay, bandita? Muy buenos días. Estamos en otra exploración. El día de hoy estamos en Exatlán. ¿Qué pasa, amigo? Creí que te habías atorado. En el municipio de Exatlán, en el pueblo de Exatlán, vamos buscando lo que es un árbol que se llama Tezcalame y la área es muy conocida por el nombre de Tezcalame. Es otra zona de duendes, donde a David pues le tocó vivir ciertas cosas aquí. Ahorita nos las va a ir contando. Venimos saludando a las amigas aquí. Y aquí viene mi compa José de Mundo Perdido MX. Y allá va el David. Entre paseros por naturaleza va haciendo su introducción también. Entonces por eso saludó de lejitos. Pero vamos a subir un poco el cerro, no sé qué tanto. Estamos haciendo una segunda parte del video anterior porque pues ya estamos en una zona diferente, ¿verdad? Pero aprovechando que andábamos por estos rumbos, pues ya decidimos ir a grabar lo que vieron en el video pasado y lo que van a ver en este video. Ahorita conforme nos vamos adentrando, le pediré a David que me vaya contando un poquito de qué fue lo que les pasó y por qué está tan enigmática esta zona a la que vamos. Vamos a darle, muchachos. Un vasito para ver qué reacción tenemos y pues va a ser lo primero que hagamos. Porque muchachos, no nos queremos ir en el camino. El primer punto al que nos detuvimos. Cuéntame un poquito de esta agua, David. Ah, esta agua. Haz de cuenta que pues ya nos habían contado que era un agua pues muy mineralizada. Hace mucho que vinimos a este lugar, nos tomamos cada quien agarró un vaso y se tomó un vasito de agua. Y esta agua tiene algo particular, te hace orinar muy rápidamente. Y así vas cada 5 o cada 4 minutos vas orinando. Te hace orinar demasiado. Sí. No sé qué contenga, pero la verdad está rarillo el efecto que te hace. ¿Y lo sacan de ese agujero? Sí, de este agujero. Sí. De hecho, gotea muy poco. Si te fijas allá adentro, gotea muy poco. Y aquí tiene un tubito que se lo quitan y de ahí sale. Pero ahorita vamos a meter el vaso y vamos a tomar de ahí adentro. Vamos a comprobar a ver si es cierto. Sí, vamos a aprovechar que vamos entrando para que nos haga el efecto ahorita. Urinario. Y no ir en el camino orinando, ¿verdad? Bien, amigos. Vamos a ver. Muchachos, ¿cómo ven ustedes que saben? ¿Saben del por qué? La razón de que te haga pues orinar así de rápido. Yo la verdad no había escuchado eso porque pues tarda tiempo en lo que baja por el estómago y todo. Y algo de tener, que es lo que te hace que te den ganas o te limpie tan rápido. Pero ahorita van a probar y vamos a ver. Vamos a tomárnosla. Y ni se nota, está bien escondidito nomás porque sale. Bueno, hasta aquí hay chorritos de agua. Afuera de la misma que ya se ha tirado. Pero ahí, pues, quién se va a dar cuenta que adentro de esa roca hay agua nacida. Hasta con camarones. A ver. ¿Sí? No, pero sea Dios. ¿Y no traen animalitos? ¿No se le ven animalitos? Pues unos cuantos camaroncitos ahí, pero trate de la propina. Desayuno completo.
De hecho, yo me acabo de tomar... Ay, ¿qué sigue? Una botella de agua... No, pero tiene mineral, que tomarte mínimo un litro aquí para que vean el efecto. Agua mineral, entonces vengo bien lleno, pero la voy a probar. Poquita, porque la voy a probar y no quiero que se desperdicie tanta. Sabrosa. La verdad, yo tengo ganas de más agua, nomás que está bien fresca. Está bien fresca. No tiene sabor a nada, absolutamente nada. Está. De la parte de arriba tiene una filtración de agua. Está pesada el agua. Sí, sí, ya miré. Ahí está golpeando. Se siente pesadita. No se siente como las aguas normales que vas y compras en la tienda, que se sienten demasiado ligeras. Se siente medianamente pesada. Ajá. Pesadita, natural, pues, que sí. Viene de... Ese huequito, de, para que se almacenara, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Que viene de manantial, cada agua que viene de manantial y la prueba así directamente. Se siente pesada, se siente... No sé cómo explicarlo, pero se siente diferente. El cómo te cae. Te llena rápido. Y el agua comercial que uno compra no te llena tan rápido. De hecho, hay veces que te acabas el litro de agua y sigues con sed, aunque ya te sientes empanzonado y esta te sientes pesada. Se siente que te quita rápido la sed. Que es lo mejor que puede haber de una agua. Vamos a seguirle, muchachos. Me parece que este es el Tezcalama del que está hablando David. Pero ahorita él que nos cuente la historia, porque él es el que vivió aquí un tiempo. Entonces aquí fue donde le pasaron cosas a él. Ahorita que venga, porque sigue tomando agua. ¿No creen que se está dejando basura? Aquí, ese vaso que se ve ahí y esta botella, aquí lo tiene la gente, porque la gente llega y toma agua ahí. Entonces, ahí se quedan para que cuando pasen ellos puedan parar y tomar agua. Esa no lo consideran como basura, sino que lo consideran como un vasito, pues, que dejan ahí para pasar y tomar agua sin problemas. Vamos a seguirle, pero vean este paisaje, muchachos. Está hermoso. Vamos a darle. Miren, muchachos, este es el árbol del que nos hablan, que es... Este es un Tezcalame. Este es el famoso árbol que nos está hablando David. Bueno, me parece que no, me parece que hay otro. Este es el primero que hay que pasar. Pero es una chulada. Estos árboles, cada que vamos a así donde hubo, donde hay cuevas, miren, siempre se agarran de piedras. Siempre los vemos casi arriba de piedras. Y están súper gigantes. Color amarillo. Y se dice que, y me consta, que estos árboles donde crecen hay huecos abajo de la tierra y sus raíces entran entre esas cavidades. Y les digo que me consta porque en la mayoría de las cuevas que nos hemos metido vemos las raíces de estos árboles allá abajo. Otra cosa que se dice, miren, la piedra y el árbol creció encima de la piedra. Otra cosa que se dice es que es el árbol de nuestros ancestros. La mayoría de lugares en los que hemos ido y que nos hemos tocado, nos ha tocado andar, que son de zonas prehispánicas, casi siempre nos encontramos con ese tipo de árboles. Y aquí a esta zona donde vamos, nos dice David que hay un pozo que él lo considera como que si fuera una tumba de tiro. Entonces puede que también tenga como que algo que ver. Pero sí había escuchado que ese es el famoso árbol de nuestros ancestros, así se le conoce, o Tezcalame por su nombre de árbol. Aquí hay otro. Este tiene un grosor inmenso. No sé dónde está el pozo del que David me está hablando, pero este sí, véanlo cómo está, todas sus raíces amarradas o agarradas hacia piedra. No sé por qué, pero la mayoría de los árboles que yo he visto de estos están así, agarrados hacia piedras gigantescas, gigantes. Este ya se quebró un brazo de lo que es este árbol. Miren nomás, ahí está.
pero es un super brazote. Dejen, miren el huequito que tiene aquí adentro. No sé si serán, si fueron dos árboles o solamente uno, y entre los dos se fusionaron, pero está increíble. Ya encontramos, llegamos a lo que es el hueco al que vamos a bajar, que David cree o que puede ser una tumba de tiro. Entonces ahorita déjenme arrimo para acá con David, nos vamos a poner de acuerdo y ahorita le seguimos, muchachos. Bien, muchachos, pues aquí David nos va a contar algo que le sucedió en esta zona a él y a su familia. Sí, te comentaba, Oscar, aquí nosotros tuvimos un suceso pues paranormal, se podría decir. De hecho, ese día veníamos ya oscureciendo, veníamos bromeando, porque aquí se comenta que se aparecen duendes, son las creencias de las personas que son de aquí del poblado de Tzatlán. Y nosotros veníamos pues burlándonos, no dijimos groserías, pero sí veníamos que ah, que no existen y que esto y que lo otro. Eso es por la razón que no se debe de burlar uno de las creencias de otras personas, porque la verdad uno no sabe, ¿verdad? Uno escucha historias y a lo mejor uno juzga de personas locas, ¿verdad? Uh-huh. Pero la verdad no sabemos si sean reales, si ocurrieron o no. Ese día ya pues llegamos a este lugar prácticamente a oscuras, y pues lo primero raro que nos pasó fue que escuchamos como una parvada de aves. No sé si han escuchado el aleteo de muchas aves en multitud. Entonces fue lo primero que escuchamos, un aleteo de aves. Volteamos hacia arriba y no había nada, aire no había, como ahorita sí hay aire, pero ese día no había ni aire, para decir, fue el aire. Y volteamos, nada más vimos que se movieron las ramas de los árboles. Se nos hizo raro, pero no pusimos mucha atención. Dijimos, a lo mejor pasaron aves y muy rápido y no vimos. Pero la verdad que ni a la distancia se vieron. Eso fue lo primero. Lo segundo es que cuando ya nos íbamos, exploramos aquí un poco la zona. Ya nos íbamos y empezaron que nos están aventando piedras. Y pues yo me quedé de hecho me regresé porque yo iba adelante. Y pues le dije, ¿quién está aventando piedras? De hecho, ahí medianamente alucé con mi celular y no había nadie aparte de nosotros. Entonces fue lo segundo raro que nos pasó. Lo tercero raro que nos pasó fue que ya cuando íbamos en el camino de salida, uno de mis hijos iba corriendo y de repente se tropieza. Y al levantarse, al intentarse levantar, no podía levantarse porque traía las agujetas amarradas. No manches. ¿Qué pedo? ¿Y ahora qué nos aventaron? ¿Ahora qué? Te digo te digo que aquí está raro. Empiezan a pasar bueno, cosas extrañas, amigos. Bueno, amigos, ya me entró el nervio. Miren, para que vean que no fue. No, José, aquí está a un lado. Yo tengo dos cámaras, una en cada mano. Y David, y somos los únicos que venimos. No, híjole, ya no quiero ni hablar de eso. Justamente lo que es, ya nos pasó algo similar a en el otro lado. Bueno, amigos, les termino de decir. Iba mi hijo corriendo, se cae. Y al intentarse levantar, no podía porque traía las agujetas amarradas. Y pues, es algo imposible de que fuera corriendo y que alguien le amarrara las agujetas. Es algo muy conocido que a los duendes les gusta amarrar. ¿A qué te refieres? ¿A que de un zapato al otro amarradas? Las dos cintas, sí. Las tenía amarradas. Le amarraron las cintas de los dos zapatos al mismo tiempo. Y de ir corriendo mi hijo. Y entonces, ¿Cómo pudo haber pasado en el aire? Se amarraron las dos cintas. Sí, sí, es algo increíble, la verdad. Y ya, pues, se nos hizo raro. Ya al subirnos a la camioneta para llegar a nuestro lugar donde dormíamos, porque yo trabajaba aquí, fue la cuarta cosa rara que nos pasó. Yo, sabes que me gustan mucho las piedras, colecciono piedras. Junté algunas obsidianas de aquí y que se veían, pues, particularmente curiosas. Las junto, me las eché a la bolsa. Otro de mis amigos juntó otras obsidianas, se las guardó él en su bolsa. Ya al sacarlas a donde vivíamos, pues me di cuenta de que no eran mis obsidianas y empecé a pelear al otro. Le dije, estas no son mis obsidianas. Y ya se saca él las que él traía y dice, pues estas tampoco son las mías, esas son las mías, las que tú traes. ¿Y en qué momento se nos cambiaron esas obsidianas? La verdad, ahí empezamos a hacer
a retroceder en todo lo que nos había pasado y nosotros que la verdad no creíamos en este tipo de cosas. Como tipo asimilar las cosas que pasaron y coincidencias, pues. Exactamente. Y ahí es donde te das cuenta de que, pues, sí existen estas cosas, nomás que uno no cree. Así es. Este es el grandioso Tascalame que acabamos de pasar. Así están las vistas por aquí. ¡Ah, un duende! No, es David. No, pero sí, muchachos, yo como les dije en el otro video, yo sí creo. Aquí está el pocito al que vamos a meter ahorita. Y vamos a preparar nuestras cosas. Se siente... No se siente pesada la vibra, se siente tranquila. Está haciendo aire, se siente rico el clima. Pero pues, a ver qué. Vamos a preparar nuestro equipo y te vamos a meter. Vamos a darle, muchachos. Pues miren, muchachos, aquí estos muchachos, muy amablemente, me van a dejar bajar a mí primero. Si hallas un tesoro, va a ser para ti la mayor parte y para nosotros. Seguro que no es por los duendes. No, claro que no. Miren, muchachos, David trae equipo para rapelear, ya viene preparado. Ya amarró la soga aquí, pero aquí decidimos no arriesgarnos y meternos todos juntos por lo que ha sucedido. Decidimos que se va a ir metiendo de uno por uno y el otro se queda aquí afuera para poder cuidar los amarres. Y si anda algún vago, que no nos vaya a hacer una vagancia, una maldad, y nos dejen allá abajo. Entonces, me voy a acomodar la cámara en la pechera y vamos a descender. Bien. Checa que se active. A ver. Ahí estoy ya completamente colgada. Y aquí le vamos a ir bajando para ir descendiendo. Ok, perfecto. Ups, creo que cayó una. Esta, acá Oscar no tome las dos. Sí, solo no. Toma esta. Esta que dale. Se doble para acá. Dobla la para abajo. Anda. Como le vaya soltando, va a ir bajando eso. Así mero. Suavecito. Ahí está. Con cuidado. Pues es la primera vez que bajo así, muchachos. Siempre usualmente nos colgamos. Está suave, está chido, pero... Ay, cabrón. No pasa nada. Se zafó un pedazo de... No, se está cortando. Te sugiero que bajes más rápido. No te creas, ¿eh? No me asuste, David. Creo yo que ya estoy en el fondo. Déjenme desanclo de aquí para sacar mi otra lámpara, muchachos. Y me voy a tapar, a cubrir la cara, porque ya lo escuché volando. Como pueden ver, muchachos, pues no hay mucho que ver aquí. Está este pequeño pozo. Ahí van los murciélagos ya para afuera. Y está ese pozo, pero está lleno de tierra. No hay mucho que se pueda hacer ahí, de basura. Este pues no se ve que sea un lugar... No, se ve que es un lugar natural. Pero también esas piedras lo hacen ver como que si lo taparon adrede para que no se pudieran meter. No sé si no quiero usar el murciélaguito para que no vuele. Ah. Pero mira, así está el pozo ahí adentro. Ah, se miran muchísimas arañas, eso sí. Pero esto se mira como que si está hecho. Este es un cuadro perfecto. Ah, casi perfecto. Bueno, aquí ya la tierra ya lo hizo que se. Que ya no sea un cuadro, pero parece que siguiera. La bronca es que ya lo sellaron. Como pueden ver, ahí hay muchísima basura, hasta un costal. No sé si tenga piedras, pero este lugar, a mi parecer, a mi gusto, quizás sí pudo haber sido una tumba de tiro, pero pues lo sellaron, lo enterraron. Porque se ve como que si sí fue hechizo, no se ve como que si fuera un lugar que haya sido
natural, pues se puede decir. A mi parecer, a mi gusto, y por la forma en la que tienen las rocas corriendo hacia abajo, esto fue quebrado, fue de alguna manera fue hecho artificialmente por la mano del hombre. Así pueden ver el tiro, miren. Allá ya están esos muchachos afuera esperándome. Allá volví a espantar a los murciélagos por andarles aventando la luz. Muchísima araña que se ve. Demasiada. Más los murciélagos que espanté. Están arriba. Están esperando a que yo salga para ellos poder seguir bajar, pues, y seguir aquí donde estaban. Ahí se alcanzan a ver unos grillos negros. ¿Qué pasó? No sé, se desmoronó una piedra, yo creo. ¿Cómo crees? Pero yo no me he movido. ¿Qué pasó, Oscar? Como que se desmoronó una piedra, güey, pero yo no me he movido de aquí. Pensé que te habías caído, güey. Pareció, pero no. Digo que pasan cosas raras aquí. Es lo que estoy viendo, sí está medio rarito, porque de aquí no me he movido. Y está grabado que no me he movido para nada. Los huequitos. Tiene muchísimos grillos negros. Ahí está un nido, creo que es de ratón. Déjenme mover un poquito esta piedra. Ah, está pesadita. Allá afuera también ya están escuchando ruidos raros los muchachos. Me acaba de caer tierra en la cabeza y volteé y no hay nadie en arriba. Está medio raro este lugar. Y aquí adentro se siente como en aquel lugar al que fuimos una vez, que se sentía la vibra como que te estuvieran viendo. Está rarito. Y sí, miren, sí está hecho. Ahí se alcanzan a ver como que si le metieron barra. Están tirando tierra. ¿De dónde? De arriba. Es el aire, yo creo. Ya, muchachos, pues así está el lugar este. Está rarito, está. Yo quiero creer que sí fue una tumba de tiro. A mi parecer, a mi gusto sí lo fue. Y más porque ahí ya miré que hay como cincelazo, se podría decir. Ahí, pues la verdad no le voy a arriesgar porque no sé qué tan estable pueda estar. Si sigue el hoyo. Y esas nomás se están cubriendo como una tapadera. Y donde pise, con el peso, me puedo ir. Entonces la verdad no pienso bajar ahí. No pienso investigar tampoco qué es lo que hay dentro de ese costal, ya que se ve que tiene algo adentro. Entonces vamos para afuera, muchachos, para que los demás puedan entrar también. ¿Qué pasó? No sé, salió volando algo. ¿Qué salió? ¿Aquí? ¿Había murciélagos abajo o qué? Sí, aquí hay murciélagos. Es que sí salió uno. Y son de los chiquitos, güey. Sí, sí, ya vi. ¿Esos qué? ¿Son más peligrosos? Bien bravos. ¿Sí? ¿Esos se pegan? ¿Puedan? ¿Haz un lado cerca? ¿Hacemos para allá? No, pues no hay para dónde hacerme mucho. Todavía, todavía, no. Voy a mover esto. ¿No pises la suba? ¿Qué? Dile que si le va a estorbar el carro. ¡Viejón! ¿Le estorba el carro en la entrada? Ok. A ver, fíjate, güey. Le vuelta y un corte. Toma, llévate allá. Vamos para afuera, muchachos. Espérame, espérame. ¿Qué? Sí, es que se había atorado con la cámara. Ok. Cuidado con tu cabeza, Oscar. Sí. Cuidado arriba, tienes que ver, ¿eh? Simón. ¿Está fácil? Sí.
La libramos. Estamos afuera, muchachos. O sea, si quieres, estamos para allá. Aquí estoy. No te vayas a caer. Seguro, Simón. Así está el tiro. Ya vieron lo que hay adentro, no hay mucho, pero para mí que sí era. Nada más que está está cubierto con basura. Ahorita sigue David y yo le voy a hacer el paro a él. Bien, muchachos, llegó el turno de David, ya se está preparando. Los murciélagos, que sí, no sé si se alcanzaron a notar, los murciélagos que se veían allá abajo son una raza pequeñita. Ese tipo de murciélagos sí le saco, porque esos murciélagos se te dejan ir a la cara. Los otros, que son un poquito más grandes, como ese tamaño, esos pasan y ni siquiera te pelan. Pero estos chiquititos se te dejan ir directo a la cara. Entonces a esos sí les saco un poquito. Chequen cómo es la bajada, porque por la forma en la que yo grabé, quizás si no se vio, pero mira, ya va bien amarrado. Y aquí lo voy a estar cuidando por cualquier cosa. Ahí está, ya llegó el David. Ahí está en el fondo. Ahora a esperarlo y a cuidar acá arriba. A cuidar que todo esté seguro, más que nada nuestros amarres. Entonces lo vamos a esperar y ahorita le seguimos, muchachos. ¿Me avisas? ¿Vamos? ¿Ya? Está más fácil que subir a... Vamos con la cabeza, vamos con la cabeza. Sí. ¿No se ve de abajo? No. Chido. Gracias. Vamos, así estamos, papá. Mira, estos los cincelazos que se ven como una esquinita. Sí, vi unos piquetillos. ¿Verdad? Como que si quieres, sí. Ha sido hecho... Sí, una tumba. ¿Verdad, ¿verdad que sí? Sí, yo también, tumba. Nomás que ya se ve que hay agua y mucho bote. Sí, mucho como basura. Que está ya inundado. ¿Listo, boda? ¿La prueba de seguridad? No. Déjala ahí. ¿No baja? Bien, ahora abajo va el turno, ¿no de José? No baja. Ah, pues ya vete bajando y vete dando cuerda. La palanquita la vas a ir soltando leve. ¿Leve? Suavemente. ¿Está mal de calor? Sí. Le cala uno así y se va tirando solo. Se va a ir jalando sola. Como vayas ocupando, tú vela soltando. Vete recargando la pared. Tu avena, como vayas sintiendo, tú vele jalando, vele aflojando. No somos expertos, muchachos, por si sale algún experto ahí que nos quiera dar una cátedra, pues es bienvenida si es una ¿cómo se dice? Una crítica constructiva, pero crítica de esas que no se caen, nomás son para, lo amarré yo, no sé, pero para bueno. Tratar de bajarnos el ego, la moral, pues esas sí no son bienvenidas. Ahí si alguien sabe, con gusto se aceptan críticas de alguien que en realidad sepa de senderismo, ¿se le llama? Rappel. Somos nuevos y apenas vamos comenzando con esto. Aquí vamos bajando. Muchachos, no sé si escucharon, antes de subirme, no sé si escucharon a David que le gritó a alguien que si no le estorbaba el carro, es que dejamos el carro en una callecita atravesado, y ya cuando salí le dije que a quién le preguntó, me dijo no, pues al señor que iba ahí, que iba en caballo y llevaba un puño de vacas. Dice, y pues iban a pasar por donde dejamos el carro prácticamente, aquí está la carreterita y el carro prácticamente lo dejamos aquí a la vuelta, estorbando en lo que es la pura carreterita.
Este es el camino y va derecho. Entonces José se lanzó rápido a mover el carro para que no le estorbara el señor con sus vacas. Y ya cuando salí, viene ya este José y le dice a David, ¿sí le estorbaba? Dice, no encontré al señor. Ya no estaba el señor. ¿Y las vacas? No, pues tampoco se veían vacas. Y no hay ni un otro camino para salir de aquí más que por ese caminito. No sé qué pasó ahí, para dónde corrió o qué fue lo que sucedió, pero dice que ya no estaba el señor, no se veía para nada, el carro ahí sigue como si nada. Y de las vacas y del señor, ¿qué pasó? Pues quién sabe, sabe qué pasó. Pero sí, ya vi que sí pasan cosas raras aquí. Estoy viendo aquí una piedra con esta raya. Y aquí parece que tiene un grabado AFB, me parece que es lo que dice. No sé a qué se refiera AFB. Dentro de un cuadro. Y esta línea. Algo es, no sé si David ya lo había visto o no, ahorita le voy a preguntar. Déjenle doy una limpiadita aquí. A ver si se ve más. Bien muchachos, ya la limpié. No sé si se alcanza a ver aquí, hay una A tallada. Aquí me figura como otra A, una F y la B. Y aquí otro palito, todo encerrado en un rectángulo. Aquí se ve como un A1. No, no sé si ya esa sea marca de la piedra. Esto de aquí. Y aquí hay como una tipo H. Me parece, no lo sé, está raro. Ya no le veo más inscripciones. No sé de qué puedan ser o qué pueda significar. Pero está grande la piedra y no sé qué signifique eso. Muchachos, ya subieron todos. Miren, ya estamos acá arriba. Ahora vamos a las inscripciones para ver. ¿Qué nos puede decir David que se le figura a él? No sé si división de terrenos, no lo sé. No tengo entendido para qué sean esas letras ahí, porque se tomaron su tiempo para hacerlo, ya que es una piedra. Y pues no tan fácil se pone una persona a estar tallando letras y luego pues menos así. Esta para mí se me figura como una BJ. Pero es casi casi como un símbolo, no sé cómo se diga, pero miren, ahí está. Está raro, ¿eh? ¿Qué te figura que pueda ser? Como una tumba, como las iniciales, como si fuera la lápida. ¿La lápida? Sí, se me figura que esto es la lápida, como una lápida pintada y las iniciales de alguna persona que quedó por ahí. Eso es mi... ¿Tu teoría? Mi punto de vista. Tu forma, ¿verdad? De verlo. Pero sí está rarillo. Y unas marcas, una piedra tallada. ¿Qué te ocurre, tío Oscar? ¿A mí? División de terrenos. ¿Crees? Es que está la línea. Fíjate, la línea pura media es de la roca. Es que este terreno de aquí para acá es tuyo y este para acá mío y aquí firmamos. Tu inicial, mi inicial y la inicial de BJ de, no sé, de la marca de... Del sello, no sé, es lo que a mí se me viene a la mente. Debería ser también. Está el arbolito de los que vino la otra vez. Creo que era un tipo de chile. Ahí si ven algo en el video que se nos pudo haber pasado, muchachos, en este recorrido, que pues se pusieron un poquito extrañas las cosas. Ahí nos lo hacen saber, porque hay personas muy detallistas que pueden ver cosas y escuchar que nosotros se nos pasan. Se les agradece muchísimo porque así es como nos damos cuenta. Entonces pues vamos a seguirle, nada más quería darles una demostración de lo que es el área hacia alrededor. Más que era oscuro de noche.
Vamos a seguirle, muchachos. Muchachos, ya los muchachos ya se adelantaron. Yo estoy exactamente arriba donde está el pocito de agua, pero me llamó la atención esta piedra aquí. Miren, una mini covachita, un escondite, un refugio. No sé qué sea, pero es como una tipo casita de los picapiedra, nomás en más pequeña. Chulada. Y está hecha, ahí se ven los cincelazos. Puede ser, puede que haya sido una casa. Nunca se sabe, pero miren. Ahí está. Me hizo interesante, por eso me arrimé a grabarla. Alcanza a ver, ahí está, mira, una chulada de lugares, se ve muy bonita. Y pues vamos a seguirle. Eso es prehispánico. Por aquí lo están utilizando para el ganado. Estamos en medio de unos ranchos. Pues aquí vamos a concluir la aventura, muchachos. Espero les haya gustado. Ya ahorita vamos a agarrar camino para la casa porque estamos un poco lejos. Entonces aquí la despedimos, allá adelante va el buen David. Saludos, amigos, hasta el próximo. Cerros por naturaleza, el topo, lo he escuchado que por ahí le dicen el topo. Híjole. Y acá atrás también. Y acá atrás va José. Saludos, amigos, hasta la próxima. ¿Tu canal, José? Mundo Perdido MX. Ya se la saben, muchachos, espero les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like, compartir y suscribirse. Gracias, bandita. Hasta luego. Peace.